Bueno, como siempre, bienvenidos a mi canal de YouTube. Señores, ya estamos de vuelta. Y ya vamos a comenzar a hablar acerca de las amigas y de los amigos del signo de Capricornio. Vamos a ver, Capricorniana, Capricorniano. ¿Qué te dicen las cartas del tarot? Vamos a ver la fuerza, la magia y la energía con la cual estas cartas se conectan con usted el día de hoy. Capricorniana, Capricorniano, si usted tiene alguna duda, alguna incertidumbre, alguna intranquilidad, yo le recomiendo que en lo que tenga la oportunidad, por favor, se comunique conmigo. Para una consulta personalizada. Y para ello debes hacerlo a través de mi número de contacto, a través de mi número de WhatsApp, +1 917 982 6361. +1 917 982 6361. Si quieres participar esta noche, hoy a las 8 p.m. hora Miami, Florida, vamos a hacer un excelente ritual que yo espero que usted pueda disfrutarlo, compartirlo con toda tu familia y con nosotros por acá, por esta plataforma. Así que no te lo pierdas, Capricorniana, Capricorniano. Vamos primero con la carta para ver. La Reina de Espada. Amiga y amigo del signo de Capricornio, si usted hoy se levantó de mal humor, si estás atravesando por algún problema, si estás teniendo muchas discusiones últimamente, si te has sentido mal emocionalmente, mantén la calma. Porque la carta de la Reina de Espada, o te levantaste de mal humor, te sientes mal, o estás compartiendo con una persona que tiene problemas en este momento personales. Así que hay que tener cuidado con esto. 9 de bastos. 5 de copa. 3 de oro. 7 de oro. La carta del mundo. La carta del 5 de espada. La carta de la sota de oro. La carta del colgado. Por aquí colocaron mi amiga Teresa. Amaneció tóxico, Capricornio. Bueno, hay días que uno amanece de buen humor, otro día que amanece de mal humor. Te voy a decir algo, amiga y amigo del signo de Capricornio. Cuidado con relaciones extramaritales. Cuidado con relaciones fuera del matrimonio. Segundo, no se puede ser deshonesta, no se puede ser deshonesto con nadie. Si alguien te ayuda, si alguien te apoya, esa persona internamente, sin expresarlo y sin decirlo, espera que en algún momento de su vida, cuando necesite de usted, usted va a estar allí. Porque yo puedo entender que hay gente que te va a decir, bueno, es que yo ayudo, pero yo no espero que nadie me devuelva la ayuda. Yo no ando contando con nadie. Pero en el fondo, cuando tú ayudas a alguien, porque tú ayudas a alguien porque realmente le tienes cariño, le tienes aprecio, ¿no? O lo quieres ayudar porque sientes que no se puede a sí mismo. Pero tú a la larga, tú esperas que esa persona de una u otra forma te lo agradezca, que de una u otra forma te devuelva el favor. O que se convierta esa persona con el tiempo en una excelente amiga, un excelente amigo. Que por eso no, vamos a evitar, ¿no? Ser deshonesta y ser deshonesto y sobre todo, cuidado con las relaciones extra. Yo te voy a decir algo. Si tú observas Capricornio, mira. No se trata de género. No se trata de géneros. No vamos a entrar acá en que quién es más vulnerable o no. O ese viejo dicho que siempre dice, no, porque los hombres son más mujeriegos o más que las mujeres. No se trata de género. Se trata de formación. Se trata de tantos factores que no podemos simplemente llevarnos por eso. No todos son iguales. Yo te voy a decir algo. La carta del mundo, con la carta de la sota de oro, dice, va a aparecer alguien en tu vida que te va a generar un gran cambio, que te va a ayudar a dar un gran cambio. Debes comenzar a equilibrar tu vida.
Últimamente tienes mucha desconfianza hacia la gente. Últimamente no tienes confianza con las personas. Hablar y tener respeto hacia las personas mayores es sumamente importante. Cuando nosotros tenemos el 5 de copa, el 3 de oro, el 7 de oro y la carta del mundo, ya por aquí sabemos que por ahí vienen unos 15 años, un matrimonio, una celebración, una reunión o una graduación. Por ahí estamos esperando el momento para una graduación, para una reunión, para un compartir. Eso es así. Ahora, también el 5 de copas con el 3 de oro y el 7 de oro y la carta del mundo, usted tiene una compañía. Y esa compañía que usted tiene, o usted tiene un talento, vamos a ponerlo así. Porque el 7 de oro, el 3 de oro y el 5 de copa con la carta del mundo, por ejemplo, usted es diseño gráfico y a usted le va a llegar buen trabajo. Usted es carpintero y a usted le va a llegar trabajo. Usted es herrero, a usted le va a llegar trabajo. Mira, Nelson, yo trabajo corte y costura, le va a llegar gente, le va a llegar. O sea, esta carta habla de que algo que usted hace, algo que es suyo, le va a prestar trabajo. También habla de proyectos. Aquí dice que usted pasó un presupuesto para hacerle servicios a un local, a una casa, a un comercio, y usted lo va a lograr. Aquí habla de que usted tiene una empresa de refrigeración, de restauración, de mantenimiento, de limpieza, de algo, y usted va a mandar un presupuesto para unas compañías y a usted le van a dar ese trabajo. Así que en la parte laboral, algo que usted sabe hacer, hasta en la parte religiosa, a usted le va a salir algo religioso que le va a producir un poquito de ganancias económicas, sobre todo para llevar el pan a tu casa. Mira, Capricornio, ten cuidado, porque a mí el 5 de espada con la carta de la sota de oro no me gusta mucho. ¿Tú sabes por qué? Porque a usted le pueden armar un escándalo en su trabajo. A usted le pueden armar un escándalo en su casa. A usted le pueden armar un escándalo en la calle. Entonces, el 5 de espada es una carta de cuidado. Porque a usted lo pueden involucrar con una relación. Hay una persona que le tiene celo. Es más, te voy a decir algo, Capricornio. Trata de evitar, porque que una persona se confunda contigo. Que confundan tu amistad con otra cosa. Que confundan tu cariño con otra cosa. Entonces, que vaya a intentar acercarse y que luego vayas a tener problemas con tu pareja o con las personas o usted misma. Esto es bien delicado. El 5 de espada con la carta de la sota de oro. Te voy a decir algo, Capricornio. Te vas a enterar de una persona joven, porque ni siquiera es una persona mayor. Una mujer entre 30, 32, de 30, 40 años. Que le van a empezar a hacer quimio, que le van a empezar a hacer un tratamiento. También hay una muchacha joven. ¿Quién es esa muchacha joven que tuvo problemas con los riñones, con la diabetes, quedó en silla de ruedas? O sea, aquí hay algo. Yo te pregunto, Capricorniana, Capricorniano, cuéntame. ¿Quién es esa persona joven, esa muchacha o ese muchacho joven que de la noche a la mañana quedó en una silla de ruedas? Por un descuido, por una enfermedad, los huesos, la sangre, algo. Seis de oro, rey de copas y la carta de la fuerza. Inauguración. Vas a inaugurar una tienda, vas a inaugurar un local comercial, vas a firmar un contrato, vas a firmar un proyecto, vas a vender una propiedad o vas a comprar una propiedad. Me encanta el 6 de oro con el rey de copa y la carta de la fuerza porque nace la constancia, el trabajo y la lucha. Mira, Capricornio, ten cuidado con algún insecto que intente metérsete en la oreja o te caiga en tu cuerpo. Te vas a despertar en estas noches y vas a sentir como que algo estaba entrando en tu oído. Te vas a despertar en estas noches porque vas a escuchar que te están llamando. Vas a escuchar tu nombre y te vas a despertar.
Y es como que si una espiritualidad o un familiar que está fallecido te estuviese llamando y te despiertas. Capricornio, ¿sabes qué es soñar? Que tú, imagínate soñar que tú de repente decides darle tu cartera a alguien y esa persona saca tus tarjetas, saca tu dinero, saca tus cosas y tú dices, wow, yo sabía que esta persona te iba a traicionar porque hay una persona que en el fondo tú sientes que te quiere traicionar. Hay una persona en el fondo que tú sabes que está contigo por lo que tú le aportas, por lo que tú le das. La carta de los enamorados y el 6 de espadas. Cuidado con problemas, con discusiones, conflictos en la relación. Cuidado con celos. La carta del diablo. Wow, esto sí está raro. La carta del 6 de espadas, la carta de los enamorados. Mira, o no tienes suerte en el amor, Capricornio, o tienes problemas con tu pareja y todo relacionado con el mundo espiritual. Cuidado si estás presentando problemas con tu pareja, cuidado si estás teniendo problemas personales, cuidado si estás teniendo problemas espirituales. La carta del mundo, del diablo, es una carta de demonios, de oscuridad, ¿sabes? De que hay que tener cuidado a la hora a nivel espiritual. La carta del diablo dice así, es una carta ominosa, posee diferente significado, hace referencia a la tentación y a la presencia de la influencia diabólica. Entonces, cuando vemos esta carta y la vemos con el 6 de espada y la carta de los enamorados, tú me puedes decir, mira Nelson, estoy teniendo problemas con mi pareja. O mira Nelson, yo no quiero saber nada de los hombres. O mira Nelson, yo no tengo suerte en el amor. O mira Nelson, yo me estoy separando. ¿Por qué? Porque alguien intervino a nivel espiritual para separar a una pareja que en el fondo se amaba y se quería. También la carta de los enamorados con el 6 de espada y la carta del diablo. Aquí nace el aborto. Y te voy a decir algo. Si manejamos la carta de los enamorados con el 6 de espada y la carta del diablo, yo le voy a decir algo a usted, Capricornio. Capricornio. Y sobre todo al hombre de Capricornio y a la mujer de Capricornio. En este caso a los dos. Porque aquí dice, una mujer sale en estado para intentar amarrar a un hombre. O un hombre intenta negar su responsabilidad con una mujer pidiéndole que aborte. ¿Usted me entiende lo que yo le quiero decir? Es una carta bien interesante aquí, ¿no? Ay, Capricornio, 69, 66, 69. 66. Señores, los espero esta noche para hacer el ritual. Que Dios me los bendiga.